Hola Aries, ¿cómo estás? Aries, te traigo una tirada general para este mes de junio. Te doy un adelantito más o menos de cómo están los planetas en tu carta, si sos ascendente en Aries sobre todo. Ten en cuenta que hay un gran estelium en tu casa 2, zona de valoración. Estás trabajando hace un buen tiempo en toda la zona de valoración personal y estás teniendo algunos eclipses en tu casa 3, que es la casa de los amigos, de la comunicación y de la gente cercana. Así que estás ahí trabajando mucho el tema de con quién me junto, qué tipo de vínculos cercanos tengo. Si trabajas en ventas, también hay grandes cambios ahí. Y también en todo lo que es la parte de valoración personal. Acá hay que aprender a trabajar y hacer la plata, me da la sensación, Aries. Se cayó el 10 de bastos, que lo voy a dejar como una carta que simplifica un poco lo que estamos atravesando. Cosas pesadas, mucho peso. Recordá, Aries, si no te sentís identificado o identificada del todo con esta tirada, busca también tu ascendente y tu luna, ¿sí? En mi canal. Busca los otros videos, así terminás de complementar un poco el mensaje, ¿sí? Bueno, salió en partida. Vamos a ver qué trae junio para vos, Aries. Bueno, como te adelantaba recién, estás trabajando todo lo que es la zona de valoración. Así que a nivel laboral te veo un poco complicado, un poco complicada. Acá hubo algunos desengaños en lo que es laboral, trabajo. Bueno, la pandemia lamentablemente a muchas personas les afectó. Así que puede ser que estés un poco complicado o complicada con esa zona. No sé si se ve. Ten en cuenta que es una tirada general, así que no vas a poder ver todas las cartas, pero te voy a ir mostrando igual un poquito, ¿sí? Bueno, entonces en todo lo que es la parte de trabajo, mira, hay comunicaciones. No te digo, wow, qué bien que estamos a nivel trabajo, a nivel económico. Lo que te puedo decir es que, bueno, hay comunicaciones, ¿sí? Y hay sanación también. Ten en cuenta que para mí que venís un poco en una especie de idas y vueltas a nivel trabajo, y estás sanando sobre alguna pérdida que tuviste anteriormente a nivel trabajo. Así que bueno, ten en cuenta que vas a recibir algunas llamadas, algunos mensajes durante junio, pero no veo tampoco un re gran cambio. Veo una leve mejora a nivel autoestima, pero muy leve a nivel trabajo. Yo te recomiendo que busques, que te muevas, que te comuniques con gente, ¿sí? Hay algunas ganancias, pero muy poco. Tampoco veo como que es el mejor aspecto de tu vida que estás teniendo este mes, ¿no? De hecho, Aries, en el pasado te veo un poco jugado o un poco jugada. Mira. La pandemia para mí que te afectó realmente. Si estás, a ver, lo voy a bajar un poquito más, a ver ahí. Bueno, como te decía, acá hay mucha energía mental, mucha energía de. Si tenías trabajo, por ejemplo, que te lo den tus amigos o tus amigas, estás mucho más enfocado en la parte de tus vínculos y de tus seres queridos, de la gente cercana, más que en el trabajo y que en la salud. Inclusive en el amor te veo también una fuerte peleita. Esto es energía del pasado, si ten en cuenta. Veo también comunicaciones, veo que también el encierro, hubo algunos miedos, algunos problemitas mentales también con el tema de los miedos. A la vez veo que acá hay un hombre muy importante dentro de lo que es tus vínculos. Hubo una persona que cortó, que hizo algo que no te gustó, inclusive que hasta te generó hasta un poco de miedo. No sé si te has peleado fuertemente con alguien, pero bueno. Veo que acá hubo que aplicar un poquitito de mano dura, o alguien aplicó un poquito de mano dura con vos, a niveles amistades, ¿no? Tal vez tenías amigos que, no sé, que necesitaban que estés presente y no podías salir de tu casa por algún motivo. Veo mucha presión mental en el pasado, inclusive venganzas. No sé si tanto venganzas, capaz un poquito más de energía aguerrida.
en el presente te veo también nuevamente, ¿no? ¿Hay alguien en la zona de tus vínculos, de tus personas cercanas o gente que por ahí está recontra, remil lejos, que tal vez hizo una mala pasada o si tenías amigos que te daban trabajo, te jugó mal? Veo de todas maneras que ya actualmente estás mucho mejor a nivel mental. Eso sí, eso sí. Porque mira, tenés acá la energía de 8 de espadas, 9 de copas y el sacerdote. O sea, acá inclusive hubo que aplicar un poco de medicina para calmar un poco la mente. Ojo con el tema de tomar mucho y demás, si te gusta, ¿no?, la bebida y eso. Ojo con los excesos. Puede ser que también uno calme un poco la tensión nerviosa con un poco de salidas, pero bueno, veo que ya de esa presión mental te estás empezando a liberar un poco y a la vez con un poquito de ayuda. Si no tenés ayuda, te recomiendo igual que hagas un poco de terapia. Terapia cognitiva conductual es muy buena. Así que bueno, en este caso te veo una leve mejora a nivel mental. Vamos a seguir viendo un poco más todas las otras opciones. Como te decía, en la parte de los vínculos está este emperador ahí. Hay una gran crisis. Tal vez tenías un amigo o una amiga muy poderoso o muy poderosa que te soltó la mano en la pandemia, que desapareció. Puede haber pasado eso tranquilamente. Hay una ruptura, hay daño. Alguien que pasó de ser cálido a frío. Por ahí el tema de la pandemia te produjo un poco de alejamiento de tus amistades y eso te generó un poco de caos mental. Pero bueno, veo que hay posibilidades de volver a retomar esta energía más activa, más divertida, más de fuego, más de estar contento. Pero como te digo, vas a necesitar un poco de ayuda extra, ¿sí? Vas a necesitar un poco de ayuda extra, pero además concéntrate un poco más en los placeres cercanos, en gente que está cerca, en gente que realmente puede darte una mano cuando la necesites también. En base al amor, mira lo que veo. 5 de espadas, as de copas y rey de oros. Venís de una fuerte pelea, de una fuerte pelea. Seas hombre o seas mujer, acá hay muchas. Hay un pasado muy turbio acá. Hay un pasado que hasta enloqueció un poquito, diría yo. Pero bueno, acá hay alguien que a toda costa hizo algo. Si estás en pareja, por ejemplo, tu pareja o vos, cualquiera de los dos puede. Esta es una tirada general, así que puede ser que cualquiera, más o menos, ustedes traten de ayudarme también a cerrar la idea desde su pensamiento. Entonces, bueno, veo acá una fuerte pelea. Mira esto. Este hombre está agarrando las 3 espadas, hay 2 espadas en el piso y los otros 2 están llorando. Hay una pelea ganada, pareciera ser también, ¿no? Lo que pasó, que hizo que otras personas sufrieran, se renueva o inclusive arrancas una nueva relación distinta, mucho más sólida, con los pies sobre la tierra y hasta una relación seria. Si sos mujer, veo un hombre de tierra que puede ser de Virgo, de Tauro o de Capricornio. Si sos hombre, sos vos que empezás a marcar esta energía, o a no ser que seas hombre y tengas energía femenina y conozcas a una mujer de signos de tierra que esté bien plantada sobre, bien plantada en la vida, ¿no? Bien plantada en sus proyectos. Bueno, pero lo que más que nada veo es una energía masculina. Así que en caso de que seas vos que tu vida sentimental esté bastante mal, te recomiendo arrancar cosas un poquito más serias y sobre todo más maduras. Tal vez puede ser que haya pasado de que hubo un poco de falta de madurez y eso logró grandes peleas, separaciones y demás. Y si estás totalmente solo, te recomiendo buscar gente que tenga este tipo de energía más comprometida, más seria. Y si sos mujer, bueno, si venís conociéndote a alguien, yo igual veo energías de empezar a conocer. Veo energías de, bueno, recién ahora me empiezo a abrir para que mi vida empiece a fluir de nuevo. Más que nada, la veo ahí. Pensá y ten en cuenta en toda la gente que está cerca, dentro de la misma ciudad. Tratá de no enfocarte tanto en gente que viva tan lejos, en gente que no ves nunca. Fíjate dentro de la zona de amistades, dentro de la gente que vive cerca de tu barrio, por ejemplo, en caso de querer conocer gente nueva.
gente que se pueda comprometer, ¿no? No que te digan, bueno, sí, nos vamos a ver y después... No, vivo lejos. Esa es muy de acá de Buenos Aires. No, vivo lejos. Así que bueno, también en lo que es el presente, veo un poco de que se inicia algo con algo. También está esta energía de alejarse. Por eso te digo... O tal vez había alguien con quien estabas empezando que de repente se aleja. Yo veo mucha energía ermitaña en el pasado. Veo mucha energía de soledad, pero acá es media forzada la soledad. Me da la sensación que hubo vínculos que se han quebrado. Entonces, bueno, si sos una persona que era muy amiguera, muy amiguero, bueno, se cortó un poco esto. Y estás enfocándote en tratar de arreglar un poco tu vida sentimental, pero desde un lado más serio y más maduro. Y de alejarte también de situaciones que te han hecho mal. ¿Por qué lo digo? En la parte de salud salió el loco con el 6 de espadas y el 4 de oros. Entonces veo una especie de alejamiento de algo. O tal vez... Antes eras una persona que se la pasaba yendo de acá para acá. Bueno, Aries tiene mucha energía activa de ir y de venir. Y con el tema de la pandemia hubo que, en muchos lugares hubo que estar encerrado. De hecho, ahora venimos de 10 días de confinamiento en Buenos Aires. Así que creo que eso es justamente lo que no te está haciendo muy bien. Veo que has estado medio obligado o obligada a quedarte siempre en el mismo lugar y no es de conformarte mucho esa postura. Pero bueno, si tenés pareja, está bien aspectado el tema de los viajes. Pero bueno, cualquier cosa que vos notes que te viene haciendo mal, yo te recomiendo que te alejes un poco. Y que bueno, otra vez, los pies, ves el 4 de oros, tiene los pies sobre las monedas. Así que te recomiendo pensar un poco más en la plata. Por ahí, no sé, enfocándote más en la libertad, en salir de fiesta y bueno, te diste cuenta que al final todo eso no funciona demasiado para cuando realmente lo necesitas. Entonces, bueno, tal vez si logras un poquito más de estabilidad económica, vas a lograr mejorar un poco tu salud. Veo que algunos problemas que has tenido de salud tienen que ver con la parte económica también. Así que, Aries, te recomiendo, ya que tenés aspectado todo el tema de la valoración personal, que aprendas un poco de finanzas, aprendas un poco, que mires cómo emprenden otras personas, cómo hace la gente exitosa para que le vaya bien, ¿sí? Necesitas un poquitito más de energía, de compromiso para mejorar la salud. La salud a veces se va de las manos cuando hay mucha fiesta, muchas personas cerca que les gusta la noche y demás. Se empieza a complicar cuando uno se descuida tanto. Hay que alejarse de la gente que no está bien de la cabeza también para mejorar de salud. Y esto que te acabo de acomodar acá tiene que ver la justicia con el caballo de bastos y el sol. La veo un poco más que tenga que ver con el hogar y con la familia. Ahí sí lo veo bien aspectado. También, en lo que es la casa, igual está bueno prestarle más atención dentro de lo que es la familia, ¿no? A las reuniones por la tarde, a lo que es tratar de no discutir, sino que, bueno, ir a visitar a los parientes, estar un poco más rodeado de gente, de los niños, en la familia. Si tenés hijos, también recobra bastante la energía de todo lo que es la parte de la niñez, de los hijos, las alegrías, todo dentro de lo que es el seno familiar. Es medio como que si forzosamente te tuvieras que estar haciendo amigo de estar en tu casa. Es re loco eso para Aries. A Aries le gusta andar por ahí todo el tiempo. Así que bueno, en base a lo que es, bueno, recordando esto del corte, ¿no? Que salió el 10 de bastos, acá hay mucho peso. Acá se está cargando con muchas cosas que no hacen muy bien. Yo recomiendo que hagas un balance de lo que sirve y de lo que no sirve y te empieces a alivianar un poco de las cosas que pesan. Afecta a la salud eso, ¿eh? Y también con las amistades hay que limpiar un poquito.
Bueno, y en base a lo que es futuro, lo veo todo bastante bien, bastante bien. Ojalá que veas este mensaje de Aries y puedas orientarte un poquito para encarrilarte un poco. Tenemos en lo que es, veo una mejora de salud hacia la alegría. Yo creo que tener estabilidad sentimental en este momento es lo que mejor te puede hacer. Y sobre todo, pueden venir alguna que otra recompensa económica que también te pueda llegar a sentirte más contento, más alegre. Pero bueno, necesitas solicitar ayuda, ¿sí? Necesitas comprometerte con tus metas, necesitas aprender a valorar lo que tenés. A veces los mismos miedos son los que no te dejan avanzar y vos lo que necesitas es avanzar, ir renovándote cada tanto. Así que lo que te recomiendo más que nada es, si tenés algún que otro problema, incomodidad, bueno, busca un psicólogo o una psicóloga. El Papa, en lo que es la parte mental, sí o sí, acá vas a necesitar un ayudín. ¿Sí? En todo caso, si no, fíjate los amigos que quedan, los que están ahí, que son buenos consejeros. Empezá de nuevo a tratar de verte con gente que está cerca tuyo, pero de un modo alegre. Anda para el lado de la alegría y de la seguridad y de la estabilidad, ¿sí? Si estás aferrado a cosas que te hacen mal, aléjate de ahí, aléjate porque te hace mal a la salud, movete. Y bueno, como te decía, están afectados todo lo que es comunicación, está afectado lo que es la estabilidad, sobre todo. No ahora, capaz estás empezando algo que te va a dar que te va a redituar más adelante, luego fin de mes o de ahí para adelante. Este mes la veo ya tratando de pilotear alguna que otra cosa, pero hay que arrancar por la cabeza, ¿sí? Hay que arrancar por la mente. Hay algunos ejercicios de meditación. Yo tengo un poco de música acá en mi canal, si querés, para que puedas arrancar un poco lo que es meditación. Yoga también sirve. Todo lo que sirva para despejar los malos pensamientos. O por ahí, no sé, pensás mucho positivo en algo y también eso es estresante, por ahí no dormís bien y demás. Pero bueno, cualquier preocupación que tengas es más mental que otra cosa, ¿eh? Si hubo peleas en el amor y bueno, arrancamos de nuevo o, no, o reseteamos la relación. A ver, vamos a terminar resumiendo un poco esta tirada. Bueno, acá es de nuevo, ¿ves? Veo la voz y el trigo con la torre claramente ahí. Mira. Resumiendo en el corte del corazón. Resumiendo, acá te separaste de alguien o mismo la pandemia te alejó de gente, estuviste medio confinado en tu casa y eso nada, hizo que te dieras cuenta de un montón de cosas y se vienen nuevos compromisos o por lo menos, no sé, si está buscando trabajo, una nueva firma de contrato. Pero bueno, sobre todo el inicio lo veo en la parte amorosa y sentimental. Veo un gran inicio en ese aspecto. Y otra vez con alguien que se compromete. O comprométete vos o que la otra persona sea comprometida. ¿Sí? Porque cuando pasan cosas malas, terminás sin nadie que te pueda ayudar. Entonces necesitas ya enfocarte nuevamente en la valoración personal. En las cosas que realmente, digamos, te reditúen positivamente también, ¿no? Así que bueno, Aries, esta es la tirada que tengo para vos, espero que te sirva. Suscribite, dame like y bueno, te mando un saludito, nos vemos en la próxima.